Esperemos que esté todo ok. Al capítulo 1. ¿Eh? No sé, todavía capítulo 1, 2. ¡Caray! Falta un montón. Falta un montón. Hola Fanny. Una pregunta. Perdón que estoy con un caramelo en la boca. ¿Me escuchas bien? Está marcado que mi micrófono está casi explotando. ¿Me escuchas bien? Mi micrófono bajo. Ah, bueno, sí me escuchas, ok. Dale. Dale, gracias. Están gritando. Fuera. ¿Qué les pasa? Váyanse para allá. Molestarme. Quita. Y por aquí no hay nada más. No. Así, pues de aquí vamos a correr hacia allá. Ashley, querida, ¿qué nos espera afuera? Wait. Follow me. Wait. Cuando te follow me. Vecinos. Ay, caray. Perfecto. Vamos a correr, Ashley. Leon, shoot the barrels on that wagon. Espera, vamos para atrás, ven. Retrocede, hija. ¿Cerquen? Espera. ¡Un forastero! ¡Uy! ¡Vamos allá en las bolas! ¡Puta, fallé! ¡Puta, fallé de nuevo! ¡Puta, volví a fallar! Wait, follow me. ¡Corre, Ashley! ¡Yup!
¡Muérete! Bueno, ahora tienes que morir, ¿sí o no? Tienes que morirse. Déjame correr ahí. Ya, vamos. Nada más. Vamos a correr. Dame munición. Ay, tres municiones de escopeta, qué bonito. Pero viene otro detrás de ti, imbécil. Ya lo sé. Ay, qué bonito. Munición. Vamos, Ash. ¿Qué es atrás, hija? ¡Corre! ¡No tienes frío! El adolescente, ¿qué frío vas a tener? ¡Nah! ¡Hola, Ramiro! ¿Cómo estás? Pues mira, quien te dé la gana. ¡Como te guste! Vaya donde diga su corazón. No soy quien para decir qué tiene que hacer la gente. Yo solo hago lo que me hace feliz. Welcome. Sure. Got some. ¿Qué pasa con tu corazón, Ramiro? Tu corazón traicionero. Ay, ay. What are you buying? Ah, me dijo Aaron que comprara la red y que vendiera la investigador. A choice of an avi- Compro, pero no tengo dónde meterla, demonios. Pero, ah, sí, dale. A ver, what primero are you vender. Selling? Primero tengo que vender la dadora. ¿Ok? Ah, I'll. Yo, thank you. Pero bueno. What are you buying? Ah, R. A choice of an avid gun. Pero la compro. Uy, no entra el pistolón. Ay, caramba. Arregla el espacio. ¿Cómo están? Estoy bien, gracias. Solo tengo un poco de alergia hoy y me está molestando. Pero ya tomé la pastilla. Tengo hasta un ojo hinchado. Me veo así, linda, así hermosa, con las bolsas debajo de los ojos, bien. Espera. Ah, sí. Ah, bueno. Ok. No importa. Caramba. Como que... como que no estoy haciendo la cosa bien aquí. Espera, espera. Y combinar con esa. Perfecto, ya, combinado. Ahora lo que tengo que hacer es sacar esta cosa de aquí.
Estás aquí. Hay espacio. Caramba. Ah, pero yo puedo voltearla. Aquí. Ahí yo agarro esto aquí y lo muevo. No. Ah, sí, no era. Cálmate, Shur, que me enredé. Vale. ¡Ay, el botón! Se me olvidou. Quero usar. Quero girar. Flechas não é. Yeah. Com a flecha para selecionar. Com triângulo. Dado não. Ah, não. Já sei. Pois seleciono. Saco para afuera y acá la giro, ¿no? Esa. ¡Qué costó! Y ahí la pongo aquí. Ahora creo que puedo comprar esa madre. ¡Ah! ¡Ven para acá, Shur! Cara de gusano. Compra. Ya tengo otra porque ya vendí mi pistola. Ya, girar. Sí. Y ahí, la encajo aquí. Bien. Thank you. Oh, gracias a ti. Que fue difícil. No sé, porque generalmente yo hago raid siempre con los mismos y los días de semana a veces los chicos no pueden. Entonces jugar tarde porque nosotros somos todos mayores. Son casados, tienen hijos y ya sabe todo el rollo, ¿no? Llegan del trabajo y tienen sus responsabilidades. Entonces, siempre se puede los días de semana. Así que tranquilamente lo dejo para los fines de semana para estar con ellos. Antes, Destiny era todo para mí. Entonces, estar ahí jugando con varias personas, con varios equipos, raid detrás de raid, detrás de raid, detrás de raid, enseñando a personas, repitiendo muchas veces, me encantaba. Ahora ya no, ahora yo quiero jugar Destiny más despacio, ¿sabes? Hacer solo lo mío, jugar más o menos con el mismo team, cuando se pueda. Ya no me apresuro por esas cosas, ya no son importantes para mí como era. Cambia, ¿no? Pero son muchos años haciendo, jugando solo Destiny. Imagínate, yo tengo una lista de más de 150 juegos que compré y no jugué por estar dentro de Destiny en estos 6 años. Yo no tengo 18 años, Ramiro, yo tengo 41. Cuando empecé Destiny tenía 34. Si estabas emocionado porque creías que yo era una jovencita polluela, olvídate. Yo soy ya una señora madura. Una MILF. Nunca. Para que tuviera 18 debería haber empezado a jugar Destiny con 12. Nada. Veas. La jovenzuela es funny. Nada más trato de conservar mi formol. Antes que se me pase el tren y me muera, mejor juego
no configuré el piropo del día. Mira, me está tirando el mismo piropo de ayer. ¿Qué onda? No, no, no. Vamos a configurar el piropo de hoy. Configuremos el piropo. Eres joven, Ramiro. 20 años, eres bien joven. Yo pensé que eras un poquito mayor, que estabas en la casa de los 30. Bueno, es una bonita edad. Es más joven que Fan incluso. Disfruta. ¡Oh, caramelo! El piropo del día es muy, muy importante. Y ese piropo está mal. Ese piropo está mal. Todo está mal. Es el piropo. Hablan de piropo. Ah, si roncas dormirás solo, ¿no? Ese de el piropo de hoy combina justamente con mi edad. Ya, ya va. Editando el piropo. Listo. Piropo listo. Ratito vuelve a aparecer. ¿Qué dices? Pues fíjate que yo una vez me desperté con los ronquidos de alguien y eran los míos. Me asusté bien feo. Diciendo, pero ¿quién está roncando tan feo que no me deja? Que me ha despertado y era yo misma. Pasa si tengo la alergia, la nariz tapada y estoy dormida boca arriba. Ya fui ya. Ronco de lo más lindo. No ronco tanto, pero a veces pasa sin querer. Se juntan las combinaciones de estar con las sinusitis, estar dormida boca arriba. Listo. Voy a roncar. Puedo dormir boca arriba, no me gusta, no me acostumbro. Acá yo bajo. Ashley, déjame pasar tantito. ¿Cómo estorbas? Ah, oh, bueno, acá hay una máquina de escribir. ¡Quédate! No me estés siguiendo tan pegada. Claro. Uy, está haciendo calor acá donde estoy yo. Me está dando todo el sol ahora acá en la ventana de costado. Sí. Quiero guardar y quiero probar esta arma nueva, maravillosa, que me la compré. Recomendación de Aaron. Sí, la mayoría de las veces da ganas de matarla. Yo solo jugué este juego una vez en mi vida, que fue cuando salió el juego, para que veas. Que todavía, bueno, el mando ni siquiera, ¿no? Caminaba con las flechas y es muy estorbosa. No estoy equipando ningún arma. Perfecto, ¿con qué voy a par? Nada, ¿no? ¡Agárrenlo! ¡Uy, la postura! ¡Ay, ay, ay! Me estaba acostada en la silla ya. No, por favor. Y ahora no hagas eso, yo quiero ver el mapa. Aleja con el botón correcto.
supongo que todo está cerrado, pues ni modo, tengo que dar la vuelta por la izquierda para llegar acá y poder teletransportar a la señorita. Hidratación sí va bien. Acá tengo la botella. Es buenísimo ese juego. Yo lo jugué en la Play 2. En la Play 4 también lo compré. Yo compré acá el pack que viene los 3, ¿no? El 4, el 5 y el 6. ¡Ya me estiré! Ya no voy a estirarme más antes que me... Las articulaciones se me vayan todas a la vez. Pero ya me hidraté. ¡Te lo juro! Palabra de... no sé. De guardiana. ¿Ya? Mira, ya hay un coleccionable. Hay dos coleccionables, ¿no? Hay una cosa... Hay un misterio y hay un tesoro. ¿Los lograré sacar con esta mujer pegada en mi cuello? No lo sé. ¡Corre, Ashley! No veo nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta, señor! ¡A ti escupe fuego! ¡No puede ser! ¡Oye, el otro tirándome! ¡De una ya me llevaron a Ashley! ¡No tuve tiempo de hacer nada! ¡Ya me lo secuestraron, muchacho! ¡Mejor que la tía escupe fuego! ¡Pero no tuve tiempo de nada! ¿De dónde vino el mono que te secuestró? Está todo, todo oscuro. ¡Ah! ¡Ajá! Está ahí con tus ojitos amarillos. ¡Puto secuestrador! ¡No se me esquiva! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Salió el mono feo! ¿Ves, Ashley? Ya. El secuestrador ya fue. Acá ahora hay que cuidar a la señora. ¿De acá no viene nadie? La señora escupe fuego. ¿Sabes qué? Voy a hacerme otra pose. A ver si no viene nadie más a secuestrarte por Detroit. Porque esto fue muy feo. Voy a ponerme más al tantito para acá. Ahí está la señora, mira. ¡Adiós, señora escupe fuego! ¡Oh, oh, cómo esquiva! ¡Un forastero! ¡Y el todos ustedes van a venir con... ¿no? Espera. ¡Ay! ¡Se llenó! ¡Ven para acá tú! ¡Ay, no! ¡Ay, yo me demoro mucho! Los comandos me hacen muy lenta. No eres tú, no eres tú, soy yo. Puta, la maté. Qué satisfacción, pero bueno, no debería. No debería sentirme feliz de matarla. Siento, Ashley. Vamos a planificar mejor mi estrategia, que aquí no está funcionando muy bien. ¡No! La maté, pero bien. Acá tiene. ¡Muere mierda! Soy lenta. Hay que ser una persona lenta, yo. Odio estos comandos. Yo digo, si iban a poner el juego para la PS... Vamos a subir por aquí, a ver. Vamos a poner el juego para PS4. ¿Por qué no optimizaron el mando? ¿Por qué lo dejaron tan cagado? Vamos a intentar ir en forma medio stealth, ¿ah? ¿Eh? Pero no la carne.
Mira, nosotros podemos salir por aquí. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Quién ha entrado aquí? ¿O viene por la escalera? Espera, aquí yo no veo un carajo. ¿Te agachaste así? Tía Ashley, vamos a intentar bajar. A ver, la tía está muerta. ¿Y alguien más dentro de esta casa? Yo odio esa cámara. Aparte que me da náuseas, como siempre. Repito lo mismo. Mueves y el PJ no se mueve. Me da un desespero. Y ella se autocorrige. Y cuando tú estás haciendo cualquier acción, no puedes avanzar. Desespero de verdad. Ashley, ¿por dónde vamos a salir? A ver. No hay lugares para atrancar. Dale, atrancamos esa ventana. Y podemos salir por la puerta. ¿Dónde estás? Perdí a la muchacha. Follow me. ¿Dónde estoy ahora? No sirvió mucho subir por la escalera para entrar por para salir por aquí. Estoy en el mismo sitio, o sea. A la puerta por otro lado, no hay Ashley. ¡Un forastero! Vamos a subir por aquí, vamos. ¡Antes, Ashley! ¡Salido por esta! Tenemos que llegar allá, Ashley. Tenemos que llegar allá. ¡Detrás de ti, imbécil! ¿Tras de mí? ¿En serio? Ya subió aquí el señor. ¡Deja ver, cámara, caray! No veo a nadie. ¡Cógelo! Fallé. ¡No! ¡Recarga! ¡Caray! ¡Quería cambiarme de escopeta! ¡Voy a morir! ¡Vuelve mono del demonio! Ashley, Ashley tiene toda la vida, Ashley no necesita nada. ¿Qué tipo me ha visto subir, no? ¿Cuánto se gasta de munición con esa cosa? Ashley, yo quiero ver si puedo ver a los otros sinvergüenzas por aquí. Voltea, voltea, voltea. Peor que no veo. Hay gente con antorcha por ahí. Porque no puedo subir más aquí. ¡Ahí está! Acá está la señora. Ella va a subir por la escalera de allá. Ya, quiero matar al señor por mientras. ¡Ahí está! Cabeza. ¡Un forastero! ¡Ay! ¡Deja de correr! No, espera. Me cambio. Ellos van a dar la vuelta por detrás mío. No, Ashley, podemos saltar por aquí. ¿Tú y yo? ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr!
quitando esas cosas del suelo. Where are you going, Leon? ¿Es en serio, Ashley? ¡No me jodas! ¡Ah! Where are you going, Leon? ¡Me sigues a todas partes y no podías seguirme para acá! ¡Espera, que estoy cargando, caray! ¡Yo y el otro metiéndome fuego! ¡Dispara, Leon! ¡Ah, listo! ¡La llevaron! ¡Ah! Ok, Ramiro, tranquilo, no pasa nada. Si quieres, quédate ya con sueño. ¡Agárrenlo! ¡Ah! Vamos, Ashley, tenemos que encontrar la estrategia. Vamos a subir. No te olvides que acá abajo hay una señora. Rompo esto, la señora va a escuchar, pero bueno, voy a romper. Follow me. Wait. No, quédate aquí. Voy a matar a la señora que está acá abajo. ¡Ay, ese tío! Bajar, vamos a cargar. Ay, yo quisiera que mi ventana no estuviese estorbando tanto mi pantalla. Está súper estorbando para ver. Vamos a cerrar aquí. No entre nadie más por acá. No voy a salir por la puerta. Arma.
Vamos. Carrerita, así que no puede haber trampas por aquí, si no me voy a la... ¿Saltas? Where are you going, Leon? Puta Ashley. Where are you going, Leon? Sé que no puedes saltar, me quedo. Take some light. Wait. Follow me. Razón que los bichos te viran. ¿Cuánto creo que maté a todos? Era eso que yo quería hacer. Ay. Wait. Follow me. Rápido, fuiste y volviste. Mira, yo. Ya casi. La estrategia está yendo mejor. Ya maté todos los monos. ¿Hay algo por aquí? Ah, al menos nos salió una serpiente, joder. Ah, ya, bajé todas estas cosas. Maté a los señores que estaban esperando por aquí. ¿Por qué estas trampas? Ah, no, estas ya las desactivé. Todas las casitas. Vamos, Ashley. Opa, espera, espera, espera. No corras. Pasamos. Escondite porque tienes que esconderse. Ah, de aquí a acá tengo un secreto. Y allá tengo un punto. Hide. Eso, quédate ahí adentro. Yo voy a explorar. Y tú te quedas ahí. Perfecto. No salgas de ahí. Había una máquina de escribir y una nota. Buena. Cera y terceros. Continúa sin conocerse el paradero de Cera. Seguramente está utilizando los antiguos pasadizos que le había enseñado su abuelo, que solía cazar en estos parajes hace muchos años. Estoy casi seguro de que tiene escondida nuestra posesión en algún lugar del bosque. Si su abuelo estuviese vivo, lo habría utilizado para encontrar a Cera. Pero, ¿cómo supo que se le había inyectado un huevo en su cuerpo?
Y el hecho de que fuera capaz de extirparlo antes de que eclosionara es preocupante. Otra cuestión que me preocupa es que Luis escapase con nuestra posición justo antes de la llegada del agente americano. No creo que fuese una mera coincidencia. Tiene que haber otra facción implicada en este asunto. Para arreglar la situación, debemos capturar a Luis y esperar a que se le pasen los efectos de la droga antes de inyectarle otro huevo. Después, quieren meter un huevo a Luis. ¡Pobre Luis! ¡Te extraño, debe ser! Lo que pasa es que me gusta cómo matas a Ashley. Ah, a cualquiera le gusta cómo se mata a Ashley, porque matar a Ashley es hermoso. Matar a Ashley da una sensación de felicidad, bienestar. Matar a Ashley es todo de bueno que hay. Perfecto es matar a Ashley. Después, quien quiera que esté tras esto tendrá que dar la cara. Nadie se interpondrá en nuestros planes. Quienes lo intenten lo pagarán muy caro. Dale. Pagarán caro. Ahorita yo dejé a Ashley escondida dentro del basurero. Voy por el coleccionable que está aquí para poder avanzar. Sí, quiero grabar. Ahora me di cuenta que la tela del OBS está más chica. Tengo que ver cuál está la configuración de salida porque está cortando. Grabado correctamente. Antes que venga a gritarme detrás de ti, imbécil. Ya hay moradores. No era eso. Yo lo que quería ver era acá detrás del granero o en la parte de arriba del granero. Pero ya me vieron. ¡Agárralo! A este. Te voy a hacer picadillo. Ven aquí, ven. Te voy a matar. Eres uno solo, ¿no? Viniendo por la puerta. ¡Ay! ¡Por detrás, el viejo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Voltea cámara! Y la viene la tía. Pasar desapercibida se fue al demonio. No pasa nada. Detrás de ti, imbécil. Así eres. ¡Un forastero! ¿En serio? ¿Me ha visto? Veo al mono, ¿dónde está? ¿Mío? Ahora
importa, ¿no? Y para acá. Parar en estas cositas porque... ¿Torma? Digo, ¿es torma? ¿Qué hay aquí adentro? Vamos a ver, hay cosas suculentas. Dejé a Ashley escondida. Dale, Leoncio. ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Yo no estoy herido! Un poquito nomás. ¿Dónde está el secreto? ¡Ay, caray! Shit, ¿cómo iba a saber que esta vieja iba a soltar el demonio que tenía dentro? Ahora sí estoy herido. Ahora tienes razón, estoy herido. Mira, está herido. Estoy bien herido. Dar una de esas de acá. Ion. No. ¿Ah? Está bien. Ay, qué desgracia. ¿Y acá dónde está el secreto? Afuerita. Toma. ¿Está la valla? Veo nada, es mentira. Está aquí en la esquina detrás mío, está debajo de la casa. Ay, perdón. No, no me alcanzo a mutear el micrófono. Oh, no, voy a tener que bajar. Saltar. Caramba, falta frijoles aquí. Falta frijoles en esta persona. ¿Por qué no puedes mover el buzo? Arriba yo no puedo saltar. Al suelo donde tengo que ir. ¿Puedo saltar aquí dentro? ¡Ah, sí! ¡Puedo! Era solo una perspectiva. Ahí está. El coso de la cerveza. Buena. ¿Ahora puedo mover? ¿Qué desfachar? ¡Uy! Ya vi el enemigo del otro lado. ¡Qué desfachatez! ¡Qué desfachatez!
enemigos por ahí. Estaban las vacas, ya no hay vacas, ya se las comieron. Ya hicieron un asado con todas las vacas. Gracias. Uy, es un coso pestilente aquí. Estaba el enemigo que yo acabo de ver. Oh, no hay nada. Balas. Dale. Por acá se llega por encima del puente, ¿no? Para poder abrir la puerta. Bueno, voy a grabar otra vez. Voy por Ashley. ¡Ashley! ¡Ya está todo limpio! Ya puedes venir. Ya no va a venir ningún mono a secuestrarte, a violarte, a matarte. Listo. Vamos por Ashley. Ahí viene. Vamos, Ashley. Dale, 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 dale. 15 de 15. Buena. Follow me. Vamos, Ashley. Eso no era lo que yo quería hacer, Ashley. Sorry. Ah, bueno, ven. Dale. Ya bajaste. Ya está todo bien. ¿Plata? ¿En qué voy a gastar eso? No lo sé. Pero bueno. Avanzamos. Ah, mira, hay más. Ojalá no hay más serpiente. Bueno. Ven. Vamos para allá. Ahora sí podemos abrir esta puerta, maldición. Sube. Gracias. Para algo sirves de vez en cuando, Ashley. Qué gusto. ¿Qué? Voy a buscar un puntito de salvado.
está más allá. Bueno. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? Maletín. Perdón. Rifle. Ah, voy a comprar después otra vez el lanzacohetes, pero ahora no tengo espacio. Chur, lo que yo quiero ahora, la verdad, es llegar donde está el save point. Para salir un ratito. Leon, I have some bad news. Putz. ¿Cuál es el punto ahora? No hay helicóptero. ¡Ay, estamos cagados! Ahora el punto es más allá. Perfecto. Pero vamos para la máquina de escribir, que es lo que yo quiero es primero de todo salvar. ¡Ay, cinemática! ¡Ay, hermoso! ¡Hermoso! Yo no sé. Sandwich door, right? Quick, in that cabin. Ahí está Luis, aquí me metieron los huevos. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude. And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! No. That's... Ashley, upstairs! Vamos, Ashley! Okay. It's game time. No, la verdad es que ahorita no. ¿El progreso guardado desde dónde fue? Desde la máquina de escribir antes de venir con Ashley para acá, ¿no? Ya. Entonces me voy a quedar aquí ahora y regreso más tarde porque tengo que dar una salida. Acá regreso en un rato más.